representar a todo el Perú. 12 años imponiendo su marca y estilo. ¡Feliz 12º aniversario! ¡Orquesta! ¡Los Maravillosos del Centro! Este domingo 31 de marzo, en el mejor local, Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, llega la banda Papá, Sinfonía Junín de Jauja, la gran banda, Show Filarmónica Huasta, Amantes de Huancayo, Orquesta, Super Nobel del Perú, Los Internacionales, Super Brillantes del Ande, Promesas sin más promesas, Mao Cuyubamba, Despacito, Berta Victoria, Luchito del Perú, Bella Golondrina, Luz del Perú, Luz del Mantaro, Erlinda Espinosa, Consuelito del Perú, El Grupo Internacional, Alegría y Los Jinetes del Amor. Habrá danzas típicas, Cortamonte al estilo del centro, desde el mediodía, con ricas comidas típicas. Este domingo 31 de marzo, en el Complejo Santa Rosa, garantiza Promotora Espinosa. Muy bien, estamos en el especial importante de la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro, siempre en la dirección musical de Joner Espinosa Camarena, Nilton Espinosa Camarena. Y bueno, pues estamos en este súper especial, llegando a través de Tuquilla TV para todos los amigos de la costa, sierra y selva, centro, norte y sur, y donde llega pues esta señal importante a través también de lo que es internet a todo el mundo. Un saludo muy especial a todos ustedes. Hoy estamos contando con la presencia especial, importante, de mi hermano Joner Espinosa Camarena, el director de la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro. Vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos sobre todo pues también a tener algunas inquietudes importantes. Sobre todo hoy conversamos todo este gran horario con mi hermano Joner Espinosa. Joner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a través de Tuquilla TV, y qué mejor a el especial importante de la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro. Muy buenas tardes, Baker Espinosa, y efectivamente mis saludos para todos los amigos que están ya sintonizando este hermoso programa a través de Tuquilla TV. Claro. Efectivamente, saludar a todos los amigos de San Juan del Lurigancho, la gente de Huaycán, la gente de Vitarte, la gente de Santa Clara y de todo el Perú y a nivel internacional. Claro, sí, efectivamente. Yo, las redes. Efectivamente, Joner, estamos sobre todo en este súper especial. Hoy vamos a conversar, hoy vamos sobre todo pues a hacer ya la invitación importante para lo que será los 12 años de la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro. Te doy la bienvenida. Este es un espacio muy especial, sobre todo pues para conversar sobre el trabajo que realizamos no solamente en Lima, sino en todo el Perú, con la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro. Pero antes, Joner, la invitación para el aniversario que se viene el domingo 31 en el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita. Usted personalmente haga la invitación, Joner. Así es, Becker, ya amigos de todo el Perú, ya quedan invitados para el domingo 31 de marzo, nuestro 12º aniversario, 12º aniversario, donde por todo lo alto se va a celebrar el aniversario, Joner. Van a venir las bandas, sí, la banda directamente desde Jauja, ya Joner confirmado, la banda Papá, Sinfonía Junín de Jauja. ¿Quiénes más vienen, Joner, para celebrar los 12 años de la Orquesta Maravillosos del Centro? Así es, Becker, la banda Sinfonía Junín de Jauja estará llegando, y también estará llegando la banda Filarmónica Huasta desde la provincia de Bolognesi. También estará llegando los Internacionales Super Brillantes del Ande. ¡Claro! Estará llegando Mao Cuyubamba, Berta Victoria, la orquesta Los Arrolladores Amantes de Huancayo, la orquesta Super Nobel del Perú y muchos artistas más, Becker. Joner, está confirmado la presencia del grupo internacional Alegría. Hay como 157.000 grupos de alegría, pero ¿cuál es la originalidad, señoras y señores? Queremos hacer la invitación, esto es a nombre del maestro Augusto Bernardino, a nombre de la señora Marisol Simón. Joner, personalmente hemos conversado con toda esta hermosa familia, nos une de muchos años, y confírmalo, la presencia de los Jinetes del Amor para el 31 de marzo en el complejo, en el complejo Santa Rosa, Joner. Así es, Becker, estará llegando el verdadero de el grupo Alegría, de Augusto y de Marisol Simón, los Jinetes del Amor. ¡Venga las palmas! A partir de las
11 de la noche estaremos recepcionando al Grupo Alegría. Hasta las 5 de la mañana, Joner. Hasta las 5 de la mañana. Un evento diferente, un evento distinto, un evento donde yo ya a través de las radios, a través de las, donde vamos llegando, voy anunciando que por favor lleven doble calzado. Joner, sobre todo la orquesta maravillosa del centro, sus inicios, Joner. Hoy estamos conversando sus inicios, cómo fueron los inicios de Joner. Hoy es la entrevista personal a Joner. ¿Dónde se inició Joner? ¿En qué orquesta? ¿En qué grupo? ¿Dónde? Oye, para que nuestro público de Lima, nuestro público de Carhuamayum, nuestro público de Junín, nuestro público de Jauja, se entere cómo comenzó Joner Espinosa en los inicios con la orquesta folclórica Los Maravillosos del Centro. ¡Joner! Ya, claro, ya hace más de 15 años nosotros comenzamos la orquesta Los Amigos Mantaro. Palmas, por favor, que vengan las palmas. Un saludo para el maestro Andrés, Jorge, para Juan Gastelú. Nosotros nos hemos iniciado Los Amigos Mantaro, que era hace 15 años, más o menos 15 años atrás por ahí. Sí, Joner, es un inicio muy especial donde la orquesta Amigos del Mantaro dio la bienvenida a Joner, a Nilton y sus filas. Y bueno, pues vamos a seguir conversando, Joner, sobre todo este tema importante, porque nuestro público, también gracias al público, que uno poco a poco va avanzando, va creciendo, va trabajando, y hoy por hoy son unos ídolos. Yo lo digo porque la gente reclama, el público me llama, me dice, pues, Maravilloso del Centro en todo lo que es Junín, Carhuamayo, Cerro de Pasco. Joner, ¿qué te parece si presentamos este hermoso exitazo? Porque es un golazo que mucha gente nos reclama a través de las radios, a través de las sobre todo los programas que tenemos en diferentes emisoras radiales. Este es un golazo musical de la orquesta Los Maravillosos del Centro y cuyo título yo presento. No, Joner, por favor, este tema. Ya, gracias a este tema nos abrieron la puerta la gente linda de Cerro de Pasco, de Carhuamayo, de Junín, de Santana y Tusi. No solamente ahí, sino en diferentes sitios de nuestro querido Perú, en el Cusco, en Huancavelica, en Huancayo, nos reclaman y es infaltable este temita. Gracias a Dios y gracias a todos los integrantes de la orquesta Los Maravillosos del Centro, este tema que dice Bajo la Lluvia. Bajo la lluvia te esperé, pero tú nunca llegaste. Luego vamos a conversar en qué se inspiró este tema, Joner. No sé. Vamos a presentar entonces, señoras y señores, atención Lima, atención Perú, el domingo 31 de marzo. Ya saben ustedes, todos están cordialmente invitados. El domingo 31 de marzo vamos al Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, donde nosotros vamos a llegar con todo el poderío musical de la Orquesta de Tu Corazón, la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro, y presentamos en calidad de éxito en este grandioso volumen de la Orquesta Los Maravillosos del Centro, y aquí está el tema cuyo título lleva Bajo la Lluvia. Bajo la Lluvia, y ahora solamente en dúo, los amigos, el público ha escuchado toda la orquesta, y ahora en dúo nomás, Joner y Becker tocando este temita para... Después viene el tema completo. Sí, Joner, vamos a tocar este tema. Vamos a tocar este tema a dúo, como dice mi hermano Joner Espinosa, Becker Espinosa. Bueno, si sale bien, nos aplauden. Y si sale mal, también nos aplauden. Claro, tiene que ser así porque estamos entre hermanos. Primera vez durante nuestra carrera, Joner. Primera vez durante nuestra carrera musical que vamos, por supuesto, pues nosotros a ejecutar este gran golazo. Y bueno, nos nace del corazón, Joner, este tema. Usted lo sabe. Vamos a presentar entonces este tema cuyo título lleva Bajo la Lluvia. ¡Adelante! Thank you.
bailar a todo el Perú. 12 años imponiendo su marca y estilo. ¡Feliz 12º aniversario! ¡Orquesta! ¡Los Maravillosos del Centro! Este domingo 31, 31 de marzo, en el mejor local, Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, llega la banda Papá, Sinfonía Junín de Jauja, la gran banda, Show Filarmónica Huasta, Orquesta, Amantes de Huancayo, Orquesta, Super Nobel del Perú, Los Internacionales, Super Brillantes del Ande, Promesas sin más promesas, Mao Cuyubamba, Despacito, Berta Victoria, Luchito del Perú, Ella Golondrina, Luz del Perú, Luz del Mantaro, Erlinda Espinosa, Consuelito del Perú, El Grupo Internacional, Alegría, y los Jinetes del Amor, para danzas típicas, Cortamonte al estilo del centro, desde el mediodía, con ricas comidas típicas, este domingo 31, 31 de marzo, en el Complejo Santa Rosa, garantiza, Promotora Espinosa. ¿Cómo te inspiraste en el tema Bajo la Lluvia? Cuéntanos, por favor. Ha sido en... Yo lo digo. Fue en Carguamayo. Yo me voy a adelantar un poquito. Fue en Carguamayo, sí, ya te robo, un momento te robo el protagonismo, Joner. Fue en Carguamayo, más o menos en una fiesta donde ¿te acuerdas de la lluvia? ¿Te acuerdas de la lluvia, sí o no? ¿Te acuerdas debajo del puente donde prácticamente nos teníamos que ahí, como dice, en nuestra santa tierra, en la sierra, como Jaujino sabemos, ¿no? Debajo del puente, porque no había sitio, no había lugar donde cobijarnos por la granizada, y ahí sale la lluvia. Cuéntala, Joner, cuéntale al público. Bajo la lluvia te esperé, pero nunca llegaste. Nunca llegó, pues. Nunca llegó ni nada. Ahí fue el tema. Y no llegará tampoco. No. Ahí no llegará. Seguro que estaba con otro. Claro. Vamos a escuchar a Joner Silla. Bueno, había escuchado el tema Bajo la Lluvia. Ahí tiene historia más, Joner. Joner, sinceramente, para hablar con nuestra gente, con nuestro público, no solamente de Carguamayo, sino todo el Perú, Joner. Con la mano en el pecho, somos personajes humildes, sencillos, que la gente bastante nos está llamando el celular y ya preguntando el 31, Joner, reiterando tu invitación, tú personalmente, para el domingo 31, donde todo Lima está invitado a celebrar los 12 años de esta humilde... No somos los dioses, no somos los intercontinentales, no, somos una orquesta humilde que a base de trabajo, a base de responsabilidad, a base de humildad, de carisma, de pepa, nos hemos ganado al público poco a poco, Joner, y invítalo tú personalmente a toda esa gente bonita de Lima que el domingo 31 van a ir al Complejo Santa Rosa frente a los bancos de Santa Anita. Así es, Becker, nuevamente ya quedan invitados ustedes para este domingo 31 de marzo. Nos acompañarán en el Complejo Santa Rosa de Santa Anita. Son 12 años que nosotros venimos elaborando. Hemos descansado 3 años. No hemos hecho nuestro aniversario. Descanso tuvimos, sí. Porque tenemos otro mayordomo de Santa Cecilia. Hemos realizado y no podíamos hacerlo. Después de 2 años estamos realizando nuevamente nuestro aniversario. Sí, Joner. Vamos a presentar otro tema, Joner. Pero bueno, con la venia de nuestro público, lo tocamos a capela, Joner. ¿Qué te parece? Claro. Lo tocamos a capela aquí para todo nuestro público. Joner Espinosa Camarena, Becker Espinosa Camarena, la promotora de espectáculos de Espinosa, el domingo 31 de marzo, precios populares, de entrada gratis, de entrada libre, pero hasta las 12 nomás, Joner, porque a partir de ello, precios populares al alcance de los bolsillos. Sí, todo Lima, los amigos de Vitarte, Santa Clara, Chosica, toda la carretera central, Lima Norte, Lima Sur, el domingo 31, todos están invitados al Complejo Santa Rosa, Joner. Entonces, preséntale este tema, Joner, a capela. Y Joner, nuevamente, para todos los amigos que gustan de la buena música, este temita que dice Falsas Promesas. Aquí está el tema, Falsas Promesas, por supuesto, en la inspiración musical de Joner Espinosa Camarena, para todo el Perú y el mundo, el domingo 31, todos somos Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita. Thank you.
llegar a todo el Perú. 12 años imponiendo su marca y estilo. ¡Feliz 12º aniversario! ¡Orquesta! ¡Los maravillosos del centro! Este domingo 31 de marzo, en el mejor local, Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, llega la banda Papá, Sinfonía Junín de Jauja, la gran banda Show Filarmónica Huasta, Amantes de Huancayo, Orquesta Super Nobel del Perú, Los Internacionales, Super Brillantes del Ande, Promesas y más promesas, Mao Cuyubamba, Despacito, Berta Victoria, Luchito del Perú, Bella Golondrina, Luz del Perú, Luz del Mantaro, Erlinda Espinosa, Consuelito del Perú, el Grupo Internacional, Alegría y los Jinetes del Amor, para danzas típicas, Cortamonte al estilo del centro, desde el mediodía, con ricas comidas típicas, este domingo 31 de marzo, en el Complejo Santa Rosa, garantiza Promotora Espinosa. Bravo, estamos a través de Tuquía TV para todo el Perú y el mundo, y hoy estamos por supuesto con esta hermosa institución de Tunantes. Estamos en este bloque importante, si hablamos de la tunantada, vámonos al bloque tunantero entonces en este momento, y qué mejor pues para poder dar la bienvenida a todos estos hermanos, amigos que realmente cultivan lo nuestro, nuestra hermosa tunantada en todo lo que es Jauja y los pueblos. Estamos con Jonar Espinosa Camarena, el director de la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro, y vamos a hablar de la tunantada, y sobre todo pues Jonar, sí, continuando con el programa hermoso que sobre todo nos va viendo todo el territorio nacional, y a la vez también ya preparándonos nosotros para poder celebrar pues los 12 años de la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro, allá en el local, el Complejo Santa Rosa, un local muy amplio, un local que realmente brindan en la garantía para organizar este tipo de eventos. Jonar, si hablamos de la tunantada, pueblos lindos donde ha llegado Jonar Espinosa, tocar ejecutando el saxo a los lugares lindos de Tlatunayá, Jauja, Jonar, el 20 de enero, Guaripampa. Cuéntanos sobre la tunantada, Jonar Espinosa. Efectivamente, Becker, hablar de la tunantada creo que es hablar de las mejores danzas que tiene nuestro querido Perú, una de las mejores danzas, patrimonio cultural de la nación, la tunantada, de elegancia. Para bailar la tunantada hay que tener elegancia. Ahí está el chuto elegante, la jaujina, ahí está el príncipe, la huanquita. Qué bonito. Eso que falta. Falta el guatrila, el argentino. Falta el boliviano. Muchos personajes, solamente estamos con los 5 personajes y hoy tenemos acompaña más personajes para... Becker, hablar de la tunantada también, no solamente la tunantada se baña en Jauja. Hoy por hoy está de moda la tunantada. Claro. A nivel nacional e internacional. ¡Venga las palmas! ¡Que vengan las palmas! ¡Que vengan las palmas! Claro, efectivamente, Jonar Espinosa Camarena, el director de la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro, hoy a través de Tuquía TV para todo el mundo. Y como te mencionaba, Jonar, ya nos vamos preparando por todo lo alto para este domingo 31, que nadie debe quedarse en casa. Todo el Perú está cordialmente invitado el domingo 31. Todos los caminos conducen a un solo local, y ese tremendo, ese inmenso local se llama el Complejo Santa Rosa. Jonar, quiero hablar de la tunantada. ¿A qué lugares lindos de Jauja usted personalmente pues ha llegado a tocar, sobre todo pues la tunantada, pues de repente a Coy, a Margo, no sé, cuéntanos, Jonar. La tunantada, bueno, ¿no? Primeramente en nuestro querido pueblo de Gise, claro, el 28 de julio, hace más de 10 años me inicié tocando la tunantada. Y no solamente en Gise, en todos los pueblos, los distritos, los anexos, se baila la tunantada. En San Lorenzo, es un segundo 20 de enero ahí. Claro. En Julcán. Dios mío. En Uquillaoyo. ¡Que vengan las palmas! ¡Que vengan las palmas! En Yoclaro, que vengan las palmas. En Uquillaoyo. Jonar. La última experiencia que hemos estado en Jauja en el 20 de enero, claro, este 2019. Cuéntanos, Jonar, sobre la experiencia hermosa en Jauja. Solamente, bueno, yo no tuve la oportunidad de viajar por motivo de trabajo también, pero cuéntanos, sobre todo, particularmente, Becker no viaja, no es porque no quiere ni lo convoca, sino nosotros esas fechas estamos ocupados, pues viajando a Cusco, viajando a Huánuco, en otros lugares, pero yo sé que nuestra tunantada es realmente hermoso, maravilloso, lindo, Jonar, y bueno, pues cuéntanos sobre
esa experiencia hermosa. ¿Cómo se siente tocar al lado, sobre todo pues de músicos importantes? Cuéntenos sobre ese tema que dice la tunantada más grande del mundo. Yo sé que usted ha participado en esa orquesta, Jonar. Cuéntanos a todo el público que nos está mirando en todo el Perú. Es sinceramente, Becker, es algo inolvidable, una experiencia única. Tienes que vivirlo en carne propia. Más de 30 orquestas, más de 1000 músicos. Dios mío, imagínate. que venga la palma. Esa es la tunantá, la elegancia del baile, del bailar. Y no solamente, Joner, este año sí has viajado para Jauja, sino todos los años claro. Viajas allá a tocar a la tunantada, también acompañar a, como se puede decir, a reforzar algunas orquestas, usted y nuestro hermano Nilton y muchos integrantes más. Cuéntanos ese tema. Así es, Becker, siempre hemos llegado a esa fiesta importante. Discúlpame, ¿para qué institución tunantera viajas todos los años, Joner? Ya, agradecer a nuestro primo Rubén Espinosa Camarena, la orquesta Pentagrama Jaujina, que siempre nos lleva, ¿no? Que venga las palmas también, por favor, sí, para mi gran primo. Y la institución Jatun Sauza. Para la institución hermosa Jatun Sauza, por supuesto, que todos los años convoca a Joner, a Nilton y a los integrantes. Y bueno, nosotros como jaujinos, nos sentimos orgullosos, contentos, felices de la vida, porque sobre todo, pues, la tunantada es sobre todo algo maravilloso, como mencionaba, algo lindo, auténtico, el sentimiento desde el Perú para todo el mundo, la tunantada. Joner, el domingo 31 de marzo están convocados muchas instituciones tunanteras. Confírmalo tú personalmente que van a llegar esas grandes instituciones tunanteras al complejo Santa Rosa frente a los bancos de Santa Anita. Para seguir hablando de la tunantada, Becker, no solamente en Jauja, como te mencionaba, ¿no? La tunantada está de moda hoy por hoy. Hemos viajado a Huaraz. ¿Cómo aprecian la tunantada? ¡Qué lindo! ¡Que venga las palmas, por favor! En Juliaca bailan la tunantada. En Huancavelica bailan la tunantada. Nos vamos para Cusco el 19 de junio. Exactamente. Con una institución tunantera. La tunantada está de moda. La tunantada está de moda en el Perú y en todo el mundo, señoras y señores. Y nosotros muy orgullosos. Y nosotros somos tunanteros de herencia. ¡Claro! De herencia por nuestro padre. Y aparte que somos jaujinos, en la tunantada lo llevamos en el alma. Efectivamente, nosotros llevamos en la sangre, en el alma, la tunantada de nuestro padrecito. Por supuesto, papá lindo que del cielo nos bendice. Y sabemos, estamos muy seguros, Joner, que muchos tunanteros van a llegar. Sí, muchos tunanteros van a llegar el 31, porque la invitación ya está hecha. Costa, sierra, selva, centro, norte, sur, la carretera central, cono norte, cono sur, Lima este. Todos están invitados el domingo 31, todos juntos al complejo Santa Rosa frente a los bancos de Santa Anita. Hablando de la tunantada, Jonar, ¿qué te parece si lo presentamos esta hermosa tunantada aquí a capela a través de Tuquilla? Sí, a través de Tuquilla TV para el Perú y el mundo, y en vivo y en directo aquí. Y esta tunantada, el chutito perdido. Dios, ¿cómo se titula esta tunantada, Joner? El chutito perdido. Y esta tunantada te van pidiendo en todas las presentaciones que tiene la orquesta Los Maravillosos del Centro. Vamos a escucharlo. Listo, entonces con ustedes, señoras y señores, por supuesto, vamos a presentar así a capela. Los dos. Claro, los dos nada más. Por favor. Algo increíble, Joner, los dositos nada más. Con humildad, pues, Joner, siempre nosotros manteniendo nuestra sencillez, siempre manteniendo, Joner, la humildad del perfil bajo, tranquilo, contento de la vida. Vamos a presentar esta hermosa tunantada cuyo título lleva El Chutito Perdido. Y ya se viene la grabación oficial con toda la orquesta. Claro, aquí está. Es entonces, un avance nomás. Para ustedes, sí, eso estaremos tocando el 31 de marzo en el Complejo Santa Rosa. Thank you.
Su marca y estilo. ¡Feliz 12º aniversario! ¡Orquesta! ¡Los Maravillosos del Centro! Este domingo 31. 31 de marzo. En el mejor local. Complejo Santa Rosa. Frente a los bancos de Santa Anita. Llega la banda Papá. Sinfonía Junín de Jauja. La Gran Banda. Show Filarmónica Huasta. Orquesta. Amantes de Huancayo. Orquesta. Super Nobel del Perú. Los Internacionales. Quiero ser un idiota. Super Brillantes del Ande. Promesas sin más promesas. Mao Cuyubamba. Despacito ya. Berta Victoria. Luchito del Perú. Ella Golondrina. Luz del Perú. Luz del Mantaro. Linda Espinosa. Consuelito del Perú. El grupo internacional. Alegría. Y los Jinetes del Amor. Habrá danzas típicas. Cortamonte al estilo del centro. Desde el mediodía. Con ricas comidas típicas. Este domingo 31. 31 de marzo. En el Complejo Santa Rosa. Garantiza. Promotora Espinosa. Bueno, en el Complejo Santa Rosa, por donde todos, ya saben, están invitados por todo lo alto para presentar las bandas, las orquestas Joner. Una vez más, para confirmar la presencia de todas las grandes agrupaciones que están presentes el 31, las instituciones, las bandas, las orquestas, tú personalmente, pues donde ya ellos han confirmado su presencia. Así es, Baker. Ellos están confirmados, que ya totalmente confirmados. No vayan a pensar que son agrupaciones invitadas o nada. Todos son confirmados. En primera instancia estará la banda Sinfonía Junín de Jauja, Show Filarmónica Huasta, el grupo Alegría, estará los Super Brillantes del Ande, estará los Amantes de Huancayo, la Orquesta Super Nobel del Perú, entre artistas, Becker. Claro, sí, todos los artistas, Joner. Ahí está, tenemos a Mao Cuyubamba, Berta Victoria, Luchito del Perú, Bella Golondrina, Ruth del Perú, Moraima Arias, Arlinda Espinosa, Karen Sánchez, Luz del Mantaro, Consuelito del Perú, Yasmín de los Andes y Liliana Quisma, y muchos artistas más que seguramente van a llegar. Qué bonito, ya está la invitación entonces, ya por supuesto confirmado, solo confirmado, y el evento va a ser 100% bailable. El mejor sonido, va a haber seguridad permanente dentro y fuera del local, por supuesto, un evento garantizado total para que usted vaya con confianza, un evento garantizado para que usted vaya con la familia, vaya con el esposo, vaya con la esposa, vaya con la enamorada, vaya con el enamorado. El domingo 31 va a haber, pues, sobre todo también feria gastronómica, la rica pachamanca, el rico picante de cuy, la rica patasca, Joner, la truchada, y sobre todo el carnaval al estilo Jauja, Joner. Así es, Becker. Estaremos empezando desde muy temprano, a partir de las 12 del día. Estaremos ya con las ferias gastronómicas, las instituciones, ¿cómo se llama? Folclóricas. Claro, que vengan las palmas, que vengan las palmas. Desde temprano va a empezar el acontecimiento. Mira, ahí estaremos presentes con la Asociación Tunantera 22 de agosto del barrio San Lorenzo, Sociedad Tunantera Virgen de Guadalupe, Institución Tunantera Señor de Praga, Guaylas Modernos, los Latidos Reales, los Huancas, Guaylas Agrupación 15 de Julio, Chonguinada, los Elegantes de Cajamarquía, Agrupación de Chonguino Virgen de la Candelaria, Asociación Tunantera Los Elegantes de Guaral, todos son confirmados su presencia. Estamos haciendo un evento no solamente puro guaylas, puros las mejores instituciones presentes, las Tunantadas, las Guaylas, la Chonguinada, los Santiagos y muchas instituciones más.
Qué lindo, realmente. Allá la invitación personal entonces de Yoner a través de Tu Guía TV. Ya saben entonces, señoras y señores, todos los amigos, un saludo cordial para la gente del RIMAC y el saludo especial para los amigos también de Comas, el saludo especial para el Cono Norte, por supuesto, también para Vía El Salvador, Vía María del Triunfo, Atocongo, para toda la carretera central. En el lugar principal, el Complejo Santa Rosa, Yoner. Sí, ya quedan invitados amigos de todo el Perú, los padrinos, padrinos de, desde el primer aniversario hasta ahora, todos van a estar presentes, ya quedan invitados por A o B, de repente no llego, tú sabes que la hora se va volando, pero ya quedan invitados. La próxima semana estaremos ya detallando las programaciones, a partir de las 12, las danzas empiezan más o menos hasta las 3, 4, a las 4 empiezan los carnavales, hasta las 6, las hasta las 10 vienen los artistas y así sucesivamente estaremos programando ya, Becker. Qué bonito, Yoner, muy bien, ahí está la invitación de esos, Yoner. Ya estamos llegando al bloque final del programa, realmente el horario nos quedó muy corto. Seguramente ya estos días nuevamente vamos a venir con tu presencia para seguir conversando, haciéndote la entrevista personal. También de repente viene Nilton Espinosa y todo ello. Yoner, para detallarte una vez más, por último, para poder hacer llegar el saludo para todos los guaralinos, para toda esa familia que usted personalmente conoce en nombre por nombre, Yoner. Sabemos que están viendo el programa, sabemos que están ellos pendientes del programa, para todas las hermosas familias, Yoner. Ay, 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 es un saludo a la gente de Santa Cruz de Andamarca. 5 años que fuimos a la fiesta del Señor de los Milagros, tenemos bastantes amistades, hay un saludo especial para ellos, ahí van a estar presentes la gente de Pirca y todos los pueblos de... Si saludamos a todos, creo que va a quedar chico el programa. La otra semana venimos ya con la programación oficial y para detallar algunas cosas más. Exactamente, estamos llegando ya a la parte final del programa, Yoner. Vamos a presentar este otro éxito de la orquesta. Este reciente, hace una semana de composición. Este tema lo vamos a hacer recién semana y media más o menos. Una semana y media, un huaylazo muy bonito, con mucho cariño para esa gente linda de Guayucachi, Huancayo. ¿Qué te parece, Yoner, si con este tema ya nos despedimos del programa? A todos nuestros amigos, mil gracias por estar pendientes de nuestro horario, de nuestro programa. Reiterando una vez más, lo vamos a esperar, sobre todo con los brazos abiertos en el Complejo Santa Rosa. Yo personalmente le voy a dar la bienvenida en el escenario. Yoner te va a dar la bienvenida con la Orquesta Los Maravillosos. Va a estar Los Amantes de Huancayo, la Banda Sinfonía Junín de Jauja. Va a estar presente a la Show Filarmónica Huasta. Es decir, una cartelera total de artistas y elementos. Para todos los gustos. Claro, Yoner. Diferentes estilos, para todos gustos. ¿Qué te parece, Yoner, si ya cerramos el bloque importante a través de Tu Guía TV y lo cerramos con esta tremenda novedad? Es una primicia. Y este baile se llama El Enamorado. ¿Cómo se llama? Se llama El Enamorado. Para todos los enamorados. La inspiración de Yoner Espinosa. ¿Y qué te parece si lo tocamos los dos una vez más a dúo y con esto nos vamos? Claro, ya la próxima semana ya viene la programación oficial y con este baile cerramos el programa. El Enamorado. Yoner, antes de retirarnos del horario, números para contratos con la Orquesta Folclórica Los Maravillosos del Centro, por favor. Contratos a nivel nacional y... interdistrital. Bueno, para contratos, llamarnos al 99-44-55-733. 99-44-55-733. Solo para contratos. Bueno, puede ser con su representante también. No. Por su, ya saben. Entonces, cualquier cosita, con el celular de Becker, de Nilton, de Yoner, toda la hermosa familia. Yoner, nos vamos entonces muy pero contentos. Tengan cuidado con este manager. Muy contentos de la vida, orgullosos, felices. El 31, no te olvides, el 31 estás invitado. Si usted va a ser nuestro invitado importante el 31 en el Complejo Santa Rosa, nos vamos, Yoner, con este tema. Preséntalo, Yoner. Vamos a tocar a dúo. ¿Qué te parece? ¿Ya? Claro, este hermoso bailas que dice El Enamorado. No se olvidan, el domingo 31 de marzo en el local Complejo Santa Rosa. Muchas gracias por lo compartido el día de hoy, a nombre, por supuesto, de Tu Guía TV y el horario importante. Hoy con la presencia de Becker Espinosa Camarena y Yoner Espinosa Camarena. Bueno, hasta otra edición importante y lo dejamos con este bonito tema que es una primicia. ¡Permiso, Perú!